lo mejor que se va. Pero antes quiero dedicar a mi pana aquí. Divorcio balanceado. La mesa está en su lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. La dieta del significante con el significado apropiado. La mesa está en su lugar. ¿Por qué se come la paz? ¿Por qué se come la guerra? Abre la paz. Es un aceite mineral natural, combustible de color oscuro. Está formado por hidrocarburos, volátil y fatal. Capaz de provocar la muerte de muchos que creemos que paz es sosiego, calma, silencio, reposo y concordia. Es un medio saludable y viable que ha conseguido el poderoso para asegurar la acumulación de paz combustible en el tanque de su nave espacial que lo lleva cuando lo procura a hacer picnic por la luna. Ajá. Abre la ventanilla, ponme la manivilla. Métele tu paz, métele tu guerra solada, porque atoran como el cigarrón. Sácalo con agua y paciente, que te toma la dirección. Y el respeto para tu vestido. La mesa está en tu lugar. Yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. La dieta de significante con el significado apropiado. La mesa está en su lugar, yo te invito a degustar en mi cocina de un divorcio balanceado. ¿Con qué se come la libertad? ¿Con qué se come la ONU? La libertad es el estado de sumisión al que aguanta de sangre. Llegan los pueblos que ostentan paz combustible en su suelo. Estado del alma del hombre que se opuso y como el muerto no habla, no jode a esa. Y tan extraña libertad. Voy a hablar de la ONU. Soy un viejo cortista y historio, el mejor chiste del nuevo milenio. Máxima autoridad de manera internacional y que cuida la paz y la libertad y que propone la tregua y fracasa en la guerra sin erte, inútil, inmóvil, incapaz. Abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu ONU solar, pobre que atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión y el pecho para tu herida. Ajá, paciencia, abre un pan canilla, ponle mantequilla, métele tu libertad, métele tu ONU solar, porque atoran como el cigarrón. Pásalo con agua y paciencia, el estómago a la digestión, y el desecho para tu herida, el desecho para donde va coro, el desecho para tu herida, el desecho para tu herida, todo el mundo. El desecho para tu herida. No se escucha nada, entonces ya me voy. El desecho para tu herida. El desecho, mira. El desecho, ay, el desecho para tu herida. El desecho para tu herida. Lo canté Juana y María. El desecho para tu herida. El desecho para donde va. El desecho para tu herida. El desecho para tu herida va. El desecho para tu herida. Ay, mira que se te ven bien las costuras. El desecho para tu herida. Que te va al carajo y deja que tu Honduras. El desecho para donde va. Ay, mira que venga, que venga y salga, que salga. Que vamos a mandar un ejército del alba. Ay, el desecho para donde va. El desecho para tu herida. Él lo canta Juan y Sara. Mira qué bonito hace ese coro la gente del estado Lara. El desecho para donde va. El desecho para tu herida. Mira que venga, que venga, siga, que siga. El desecho para
que eso es nada más y nada menos el latín de perdiente de la liga. Ay, el desecho, ¿para dónde va? El desecho para tu herida. El desecho para la tubería. El desecho para la tubería. Vamos a hacer una gran nación latinoamericana. El desecho para la tubería. Pero la vamos a hacer como a nosotros nos dé la gana. Mira que tú no me vas a decir como yo lo voy a hacer. Mira que mi pueblo tiene razones, su razón de ser. Hay el desecho para tu herida. El desecho para tu herida. En el mejor grupo del estado Lara y Venezuela. Estén pendientes porque aquí viene la radio Candela. El respeto para dónde va. Yo sí que verdad no creo en gobierno de facto, porque por aquí pasó la gente del pacto. El despecho para dónde va, mi gente. Alce la mano y se apoya la liga latina independiente. Ay, mira que yo te lo digo a ti. Anda, compra nuestro disco para Sarantín. El desecho para tu herida. El desecho para dónde va. El desecho para tu herida. El desecho para tu herida. El desecho para dónde. Para tu herida. Ah, pero al final tiene que ser así. Vamos a sacar el café, café. ¿Cómo se llama el tipo este? Mi teléfono. Vamos a darle una patada en el culo, pero con este desecho para la tubería hacia el final, ahogando ahí, JM. ¿Cómo es? Todo lo que sea Rileti. ¡Y el desecho! Mejor que me voy.